Yo no sé si la primavera se ha dado la fuga, está en caza y captura, no lo sé. Pero desde luego, este tiempo no es de primavera. Por Dios, qué frío. Hola, Nenis, ¿qué tal? Aquí yo con las manos heladas después de haber tenido la maravillosa idea de lavarme las manos con agua fría. Porque una es impaciente y no puede esperar a que salga caliente. Pues eso, que aquí estoy. Espero que no se me caigan los dedos a cachos. Estoy llena de frío. Bueno, al lío que me enrollo. He hecho unas cuantas compras en las últimas 3-4 semanas. Y bueno, son muy poquitas de cada sitio, pero todas juntas, pues son unas cuantas. Y nada, vamos a empezar que ya nos conocemos. ¿Verdad? Pues eso. Por Instagram os puse una foto de unas cositas que me habían llegado de Bellética, que me habían llegado porque las había comprado yo, porque a mí todavía no me conoce nadie, nadie me regala nada. Y nada, eran muy pocas cositas, os puse la foto en Instagram y os comenté que eso, pues que no iba a hacer vídeo porque eran nada, cuatro cositas. Pero bueno, ya que estamos y que tengo otro paquetito de Bellética, pues ya lo saco todo. Una de las cosas que compré fue esta esponjita de Real Techniques, que la verdad me encanta. Ahora mismo está mojada porque la he usado y la he lavado. Pero bueno, blandita, jugosita, con el ladito plano. Estáis más que hartos de ver estas esponjitas. Pelo de gato. En mi casa vuelan los pelos de gato. A mí no me molestan. Si me molestan a alguien, oye, pues lo siento. Es mi niño. Y nada, eso. Encantada, encantadísima con esta esponjita. Justo igual ven donde estábamos. Por curiosidad vi, cuando estaba mirando lo de las esponjas de Real Techniques, bueno, en general las miré todas, y vi esta de Better, de silicona, muy baratita, y me hizo gracia y dije, ay, qué cookie, qué mona con purpurina, vamos a comprarla. Esto si alguien lo compra, que sea para tenerlo de adorno en encima del tocador o algo así, porque vamos, yo he intentado usar esto y yo no sé, yo no sé. Igual tiene su truco y tiene su forma, pero es que esto no. Esto da ahí, con saña. Esto. No, a mí no me ha gustado nada. Intenté usarla y al momento la solté y dije, de adorno. Fatal, 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 fatal. Luego compré, que eso no lo tengo aquí porque está en la ducha, compré el champú y compré un champú y un acondicionador de Le Petit Marseillais, o como se pronuncie, hoy toca asesinar francés. Y bueno, a ver. Llevaba más de un año usando el Low Shampoo y yo tenía ganas de volver a sentir espumita entre mis dedos. Supongo que ya sabes que el Low Shampoo es una crema, que eso por más que te frotes no hace espuma ni hace nada. Y tenía muchísimas ganas de hacer así y volver a sentir espuma. Entonces estuve mirando, me llamaron la atención estos dos de Le Petit Marseillais. Marseillais. Eso, y nada, y perdonadme que gesticule tanto hoy, pero es que tengo las manos heladas, y entonces estoy a ver si entran en calor. Cuando entren en calor, dejaré de moverlas tanto. Eso. La verdad es que me está gustando mucho, porque he notado bastante hidratación. Si no recuerdo mal, os dejaré fotos, pero si no recuerdo mal, creo que era con aceite de karité y algo más. A ver, dejadme mirar. Vale. Compré la gama naranja, que es para cabello seco y dañado. Y es con leche de karité y miel. Ambas cosas, compré todo de la misma gama. Y la verdad, me está gustando bastante. Volveré al Low Shampoo, porque me encanta cómo me deja el pelo y hacerlo todo en un solo paso sin tener que ponerme primero champú, luego acondicionador, o sea, me va genial. Pero es eso, que de vez en cuando pues, una tiene la necesidad de sentir espumita en la cabeza
Y después de más de un año tocaba, pero bueno, en cuanto se me acaben, volveré a los shampoos, que de hecho tengo un par de botellas por empezar. Bueno, por último, en esta compra, compré la famosa On The Rocks de W7, Neutrals on Ice y Color Palette. Bueno, paletita con espejito. Estos son los tonos. Ya la he usado bastante. No todos los tonos, pero unos cuantos. Esta me está gustando muchísimo, tanto en pigmentación, en durabilidad. No uso primer. O sea, como mucho el primer que me pongo es el maquillaje, que el resto que queda en la esponjita me lo pongo en los párpados y ya está, no uso primer. Tengo, pero me he dejado usarlos. No me parece algo necesario, a no ser que sea una ocasión especial, pero bueno. Durabilidad buenísima, muy buena pigmentación, un poco tizosas, pero vamos, a mí es que no me molesta, mientras pigmenten bien, a mí me da igual. Y nada, eso. Que no he comprado nada que sea nuevo, estáis ya todos hartísimos de ver estas cosas, pero oye, yo no las tenía. Y me apetecía tenerlas. Luego, la caja es muy grande, pero ya veréis que no viene nada. Bueno, nada. Ya de lo que viene ahora, solo he probado una cosita. A ver, ¿el albarán trae precios? No, no trae precios, pues no os puedo decir. Porque no tengo tan buena memoria. Pues, a ver, lo primero, el alisado brasileño de Cativa a base de queratina. A ver, ya me lo he hecho y como veis no llevo el pelo liso. Leí por ahí que además de para alisar el pelo, pues que también servía para quitar el encrespado, nutrir y bueno, que el pelo esté más rellenito, más gruesito y más mejor, más nutrido. Y como yo tengo el pelo muy fino y a raíz de toda la medicación que tomé por lo de la espalda, que por cierto, tengo la sensación de que siempre menciono la espalda, pero nunca os he contado lo que me ha pasado a mi espalda en los últimos años. O, son muchos, pero bueno. Si queréis que algún día os cuente las aventuras de mi espalda y de mí misma, pues no tenéis más que decirlo. Y quizá, si os lo cuento, entendáis muchas cosas. Bueno, al lío que te lías. Total, eso. Que a raíz de la medicación que tomé para la espalda, que era todo muy potente, se me debilitó el pelo, se me cayó mucho por la zona del flequillo. Yo antes lo tenía graso, ahora lo tengo seco como un estropajo. Y me da un poco de miedo utilizar esto. Pero estuve leyendo y se supone que para pelos débiles y frágiles también funciona. Y que aparte de alisar, funciona para lo que he dicho antes, eliminar un poco el encrespamiento, definir más el cabello y tal. Bueno, el encrespamiento creo que se ve que me lo ha quitado bastante. Y yo no me esforcé mucho con la plancha porque me daba miedo alisármelo y que en el proceso me desgraciase el pelo. Entonces lo que hice sí que fue, sí que le di unas pasaditas de plancha a la zona central, pues yo tengo un pelo muy curioso, que eso tampoco os lo he contado. Porque siempre, o normalmente, me veis de frente, y aparte que por detrás llevo el pelo muy cortito y escalado, y no sabéis cómo tengo yo el pelo realmente. Y yo tengo todo lo de la zona de la diadema, que digo yo, la tengo súper, súper, súper lisada. Y así como se va haciendo la zona de atrás, por aquí es ondulado, y por detrás es prácticamente liso. Tiene alguna ondita, pero prácticamente nada. Entonces pensé, bueno, si igual si le doy unas pasaditas sin abusar a la parte de delante, se me deshace un poquito el rizo, sin que se llegue a deshacer del todo y ya parece todo más igual. Y la verdad, y menos un rizo que me ha quedado por aquí abajo, que se ve que me lo salté con la plancha, ha quedado bastante estiradito. El tirabuzón, quiero decir, no el pelo. No sé. Creo que dentro de un mes o cosa así me lo volveré a hacer. La cosa es que, claro, con el pelo tan corto me ha sobrado medio bote, que por cierto esto lo tengo vacío.
vas a una medio bote. Y yo no sé si alguien entiende de pelos y me puede explicar si a esto le puedo sacar algún provecho. Porque aquí viene, que no lo he dicho, viene un sobre con el champú preparador, viene lo que es la queratina, y luego viene un champú y un acondicionador ya para el último paso al lavar el pelo. Entonces, el sobrecito del champú preparador lo gasté todo, pero al tener el pelo corto me ha sobrado. Si el botecito viene por la mitad, que viene aquí la marca, ¿eh? O sea, si lo compráis y si lo veis que está medio vacío, no os asustéis, que es así, que la marquita la tiene aquí. Hasta aquí contenido 150 mililitros, ¿vale? Bueno, pues yo habré gastado hasta aquí, que casi no se nota que lo haya usado. Y bueno, pues eso, que si hay alguna peluquera en la sala que sepa decirme si hay forma de que aproveche esto. Y el poquito que me ha quedado del champú y el acondicionador, porque aparte, me imagino que es el mismo del tratamiento de mantenimiento, que también lo venden en el pack de esto más lo otro. Y ya me estoy liando. A ver, frena, respira, piensa lo que vas a decir y luego habla. Que yo compré solo el pack del alisado brasileño, pero también venden. En conjunto, el pack del alisado y el pack de mantenimiento que trae el champú y el acondicionador. Y hay uno que creo que también trae mascarilla. La cosa es, si yo a esto le puedo sacar provecho, pues que alguien me lo diga. No sé si el champú de preparación se puede comprar suelto. Es que, claro, a ver, yo tengo el pelo corto, si esto me lo quiero hacer. Cada cierto tiempo, porque vale, el alisado se supone que dura 2 meses, 3 meses, no me acuerdo, pero el desencrespado, digamos, lo que a mí me interesa, se supone que dura entre 20 días y 1 mes. Entonces, si yo me quiero hacer esto todos los meses y todos los meses voy a tirar medio bote, pues casi que no me compensa. Así que eso, peluqueras, venid a mí. Decidme algo, por favor, que estoy aquí con el bote, que no sé si tirarlo, si guardarlo, si no sé. Compré este borrador de líneas de W7, que no lo he probado, está nuevo. Viene con una esponjita para aplicarlo. Viene con un precinto. Bueno, más que un precinto es un papelito encima. Y parece una cera. Y sí, parece una cera. No sé. La verdad es que tengo muchísimas ganas de probar estas cosas. A ver si es verdad que borra las pequeñas arruguitas, líneas de expresión y todo eso. Si queréis que pruebe algo y lo grabe. ¿Me lo decís? Es que no tengo mucha fe yo en este cacharro, ¿eh? Pero bueno, es W7, es económico. Por probar. Veremos a ver. Luego, también de W7, compré este top coat mate, si soy capaz de abrirlo. Bueno, pues eso. Compré este top coat mate. Que no lo quiero para usar en los labios. Si visteis el vídeo anterior, el anterior no, el anterior al anterior, bueno, si visteis, que os lo dejaré por aquí, el vídeo en el que arreglo un par de labiales, pues eso, mientras lo estaba haciendo, se me iban ocurriendo formas de hacer pintalabios, pues con diferentes cosas que tengo por ahí. Y cuando estaba trasteando en Bellética y vi esto, pensé, igual con esto consigo hacer algún labial mate. Así que voy a hacer mezclas.
Veremos lo que sale. No sé si os interesa ver alguno de estos experimentos que no sé cómo van a salir porque son cosas que nunca he hecho. Pero bueno, si me decís que lo grabe, yo lo grabo. Eso está claro. Y si no, pues hago mis experimentos para mí y listo. De regalito venía esta crema solar. Es de Biobi o algo parecido. No sé si son ISO J, parecen J, pero bueno. Factor de protección 50. Cuidado solar, crema fluida para niños. Vale. Como yo soy una niña, pues la probaré yo. Y el otro regalito es este cepillo para llevar en el bolso, que por un lado tiene espejito y por el otro es, pues eso, un cepillo para el pelo. La verdad, bastante compacto y muy bien. Una cosa que me gusta de Bellética es que cuando tienen regalitos así puedes elegir, había tres opciones y puedes elegir el regalito que quieres. Me gusta. Muchas gracias. Y por último, también de W7. Lo he comprado todo de W7. Ah, no me había dado cuenta. Yo no he comprado tres cosas. Yo solo he comprado tres cosas y me acabo de dar cuenta que todas son W7. Estoy en la parra. Vale. Que sí, que ya la habéis visto mucho, pero yo no la tenía y... La quería. A ver. Esta está sin usar. Todavía tiene el plastiquito, pero ya, deja de tenerlo. Esto ya se va a la basura. Bueno, trae el espejito como la otra. Y esta ya tiene colores más dentro de mi zona de confort. El pincel. Este lado es suavecito. O sea, como puedes usar, se puede usar. Yo me lo llevaría de viaje. La lengua de gato no me seduce, pero este sí. No pincha. Estos son los tonos. Y bueno, ya veis que son muy naturales, tierras, rojizos, en mi línea, sobre todo del beige al marrón oscuro está en mi línea todo. Si pigmenta igual que el On the Rocks, yo ya seré feliz. Vamos a probar las que yo más usaría, que sería esta para transición. Esta porque es un dorado y a los ojos azules le va muy bien el dorado. Polvosita, pero bueno. Este marrón porque lo uso muchísimo. Hoy básicamente solo llevo marrones. Y esto me parece que tiene brilli-brilli. Vamos a probar esta a ver si tiene brilli-brilli. O solo me lo parece. Solo me lo parece porque solo tenía los brilli-brillis en la capa superior. Bueno, a ver. Y ahora cómo pongo el brazo. La verdad es que pigmenta bastante bien. El dorado es el que menos se ve en cámara. El que está aquí. Pero creo que es porque se lo come el foco, porque yo en el brazo me lo veo doradísimo. Es que yo estas cosas todavía no las controlo. Pero vamos. Este de aquí es este de aquí. Este marrón es este marrón. El dorado es este y este, que sería el que yo usaría como tono de transición, es este. De momento creo que me va a gustar tanto como su hermana. Bueno, pues de Bellética esto es todo. Y nos queda Sephora. El pedido fue online, porque no sé si lo sabéis, pero en Ibiza no tenemos Sephora. Duele. Pero bueno, es lo que hay. Compré un par de pintalabios que vienen con su precinto, ya se lo he quitado para evitar ruidos.
Compré un par de pintalabios de la serie Lip Stories, inspirado en Instagram. Bueno, digo yo que estarán inspirados en Instagram. O lo leí en algún lado. No lo sé. Bueno, la cuestión es que tengo unas ganas de probarlos locas. Ambos los compré mate. Compré este, que es el número 33, y se llama... ¡Uepa, que se cae! No se llama Uepa, que se cae. Se llama Wanderlust. Digo yo que se pronuncia así o algo parecido. Y le tengo unas ganas locas, locas, locas. ¡Qué cremosito! ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Bueno, pues lo he dicho. Este es el número 33 y es el Wanderlust. El que viene con una carretera que tiene toda la pinta de ser en Estados Unidos, en una zona bastante desértica, tipo Texas, Gran Cañón, película del oeste. Eso, es la foto que trae. Y el color me gusta. No me parece del todo mate, al menos así en la mano. Pero igual es de estos, pues como el mismo, como el que llevo ahora. Que cuando se aplica tiene un poquito de brillo, pero con el paso del rato queda mate. Veremos a ver. Y el otro que compré es este, el 31. También mate. Y un color que así visto me pareció precioso. Y este es... Este se llama Golden Gate. Y este, la fotito que tiene... Ay, yo soy malísima en geografía, pero yo diría que este es el puente de San Francisco. Pero bueno. Un puente colgante, muy famoso. De Estados Unidos, seguro. Bueno, al lío. Vamos a ver. Me gusta mucho. Yo sé que los colores que suelo utilizar, voy a mostrar un botón, a mucha gente le gustan, pero no le parecen apropiados para el día a día. A ver. Yo estos pintalabios los llevo para el día a día y este también. Realmente lo único que no llevo día a día es en los ojos, que por cierto, no sé si me gusta o me disgusta. El maquillaje es muy mono, pero yo es que no es que tenga el párpado caído, es que lo tengo derribado. Entonces me hace una cosa rara y no sé. Lo que la verdad es que lo que es el maquillaje me encanta. Pero bueno, ya me sigue enrollando. Eso. Que os atreváis con colores que os gusten, que porque sean un poquito más oscuros de lo normal, no quiere decir que no se puedan llevar al trabajo o al mercado a comprar. ¿Vale? Yo muchas veces no me maquillo, solamente me pinto los labios y me los pinto ahí, con ganas. Con este marrón, vamos, voy al fin del mundo y sin maquillarme. Si yo me veo favorecida... A mí me da igual lo que digan los demás. No porque no vaya maquillada no me voy a poder poner un pintalabio marrón oscuro. Ya. Yo necesito verme color en los labios para verme despierta y espabilada. Si no me los pinto, mal vamos. Bueno, eso. Yo lo siento. A ver, de verdad. Me habéis dicho muchas veces, de mejores y de peores maneras. Que me enrollo mucho, que tal y que cual. Yo soy así. Yo soy así. Nos encontramos por la calle para tomarnos un café y voy a estar todo el rato hablando. Y a lo mejor la mitad del tiempo digo cosas sin sentido, sin importancia, o me repito, pero es que yo soy así. Yo hablo. Y hablo. Y soy pausada. Y no soy una locomotora hablando. Bueno, las locomotoras tampoco es que corran mucho. No soy una metralleta. ¿Vale? ¿Veis lo que digo? Que. Soy así, no lo puedo evitar. Si a alguien no le gusta, pues oye, yo tampoco obligo a nadie a estar aquí. Es mi forma de ser. Mis vídeos salen largos y esas cosas, pero
Es que soy así. Compré también esta paleta de Zoeva, la Naturally Use, o algo parecido. Y bueno, no es nueva, ya os he dicho que nada de lo que he comprado es nuevo. Pero bueno, pues sí que no lo tenía. Y pues lo he dicho, antes ya compré paletas un poquito con colores más fuera de mi zona de confort y ahora tocaba pues un par de paletas dentro de mi zona de confort. La W7 lo es. Y esta, que bueno, como todas las de Zoeva, no llevan espejito, que hombre, por lo que cuestan, podrían ponerles uno. Esta es toda en tonos marrones, donde la pongo que se vea. Esta es toda en tonos marrones, tiene 1, 2, 3, 4, 5 satinados, o al menos así parecen satinados, y 1, 2, 3, 4, 5 mates. Tiene para iluminar, tiene transición, tiene neo y tiene marrón oscuro, tiene cobrizo y dorados. Vamos, para mí es una paleta bastante básica y me muero de ganas de probar. ¿No os hacéis una idea lo que es tener estas cosas en casa y no poder usarlas por no tener tiempo para grabarlas antes? Desespera. Y vamos a probar este. Seguramente no se vea mi tono de piel, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a probar este, que sería el de transición. Vamos a probar. Antes probé un dorado, ahora vamos a probar este que parece un poquito Golden Rose. O no, Gold Rose. Ay, como se diga, un oro rosa. Si yo en castellano hablo muy bien, ¿por qué me complico? Y vamos a ver el negro. Bien. Este sería el de transición. Y no se va a ver un pimiento. No, este sería el clarito para iluminar. Eso. El de transición sería este. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Este sería el... Es que tampoco es que sea oro rosa, pero más que oro, oro, pues sí es. Y el negro. ¡Wow! En cámara no podréis ver el clarito, el de iluminar, pero una maravilla. Una maravilla. Y bueno, pues eso, esta, súper pigmentada, genial. Y bueno, para ser sincera, un poquito disgustada con Sephora sí que estoy. Porque se supone, porque además es que te lo ponen en la web y te lo ponen bien grande y bien hermoso y bien bonito. Se supone que con cada pedido te van a poner un par de muestras. En el pedido anterior me pusieron una y en este ninguna. Y hombre, que no es la perfumería del barrio, ni una tienda low cost. ¿Qué menos que poner ese par de detallitos? ¿Me tenéis manía o qué? Encima que no puedo comprar en tienda porque aquí no hay. Bueno, ya está. Madre mía, no sé lo que va a salir aquí hoy. Estoy muy acelerada, muy charlatana. Si ya de por sí hablo en los temas de lo normal. Y de verdad que no sé lo que va a salir de aquí. Pero bueno. Ay, si es que de verdad no tengo excusa. Lo dicho. Que si a pesar de todo esto os ha gustado el vídeo, por favor, un me gusta. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis, por ahí abajo tenéis el botoncito rojo. Y ya sabéis que si queréis recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo, tenéis que activar la campanita. Comentad, pero por favor no me digáis largo, lento, pesado, por favor. Soy así y es lo que hay. Yo no hago esquemas más que en el trabajo y para los estudios, no hago más. Y nada, eso. Comentad. Y ya está. Ya me caen y me despido. Ay, compartid. Y ahora sí, ya está.
Y ya me callo y me despido, no sin antes recordaros que si queréis, nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao! Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Este vídeo va a ser una tortura para mi bebé. Que, oye, que muchas gracias, porque si has llegado hasta aquí, eres una alma bendita.